Hola, ok, vamos a empezar con lección 3, ustedes ya están ahí. Entonces, visita joinpayday.com, el código es TSQQU. Ok, now we're going to start lesson 3. Go ahead and visit joinpd.com, the code is TSQQU. Ok, por supuesto tenemos nuestro activo. Y ustedes van a parafrasear, es del activo en Perdec. Pon el activo, today I will critique a Spanish language film or television show by constructing strong sentences supporting my thoughts in the template located in Google Classroom, en tus propias palabras. Y en inglés, simplemente estoy diciendo, put the objective in your own words. So the objective is already in English, it's your duty, tu obligación es cambiar este a español. Your obligation is to make sure that this is in Spanish. Nuestra agenda digital. Vamos a empezar con parafrasear los activos. Vamos a contestar algunas preguntas de comunidad. Luego vamos a mirar un video de Ed Puzzle. Y finalmente, ustedes van a crear una crítica. Pues de verdad, ustedes están ya están mirando este video de Ed Puzzle. Y después, solamente vamos a pasar 10 minutos jugar en Duolingo para practicar nuestro español. Y, por supuesto, nuestro boleto de salida está ubicado aquí en Perdec. Okay, so this is our digital agenda for today. You already paraphrased the objectives. We're going to answer some questions, some community questions in Perdec también. You are going to watch an Ed puzzle video. Well, you're already watching because that's how you're seeing me right now. And your objective is to create a film critique based upon the template in Google Classroom. Dice solamente 5 minutos? No, va a durar mucho más tiempo que 5 minutos. Disculpe por error. It says only 5 minutes? No, it's going to take a lot longer than 5 minutes. To see the template will take you 5 minutes. Para ver la plantilla, solamente va a tomar 5 minutos, pero para crear tu presentación va a tomar mucho más tiempo. Y después de crear tu plantilla, ustedes van a hacer Duolingo por 10 minutos. And after creating your template, or after creating your presentation, después de crear la presentación, ustedes van a jugar Duolingo. After creating your presentation, you're going to play Duolingo, just for 10 minutes. And at the end, you're going to finish with Perdec. Okay, entonces aquí son nuestras preguntas para nuestra comunidad. Contesten oraciones completas dentro de Perdec. Y como ustedes pueden ver, aquí para abajo, ustedes van a incluir las raíces de las preguntas. Y de verdad, puedo mostrarte un poquito mejor. Ustedes van a incluir la raíz de la pregunta, tu reclamo, y asegurar que tu reclamo en respuesta es específica y que hay elaboración en detalles en tus respuestas. So you're going to answer the questions that are right there, and you're going to make sure that you include the root of the question, that your claim and your response is specific, and that you've got details and elaboration to make sure it's a solid response. Y ustedes van a poner todo este dentro de la caja. And you guys are going to put all of this inside the box. Okay. La primera pregunta. ¿Qué cambiarías sobre nuestro aprendizaje a distancia? What would you change about our distance learning? Y ustedes van a contestar esta pregunta en la caja. Si ustedes quieren pasar el video para tener más tiempo para contestar las preguntas, por supuesto, ustedes pueden pasar el video. So you guys are going to answer this question in the box. And if you would like more time, of course, pause the video. You're welcome to do so. La próxima pregunta. Si abandonaste la prepa, ¿qué harías para ganar dinero? Y ustedes van a contestar, es en la caja también. Todas esas preguntas están en la caja. If you dropped out of high school, what would you do to earn money? So you're going to put all of these responses in the box. And we're going to do that for every single question. ¿Qué te da miedo más que nada? What makes you more afraid than anything else? What is the scariest thing to you? ¿Cuál es una de las metas más importantes tienes para tu futuro y por qué?
What is one of the goals that's most important to you that you have for your future, and why? Entonces, ustedes van a tomar este tiempo para contestar todas las preguntas en la caja en la pantalla. So, we're going to go ahead and take this time to answer all those questions in the box on your screen. Okay. Y la próxima cosa que vamos a hacer es que ustedes van a crear sus propias presentaciones, sus propias críticas sobre un programa o una película. Entonces, aquí es un ejemplo de mí. Si ustedes ya pasaron tiempo durante las vacaciones, crear una presentación antes, ustedes ya saben cómo hacer esta cosa. Y si no, pues voy a explicar todo en este momento. Entonces, esta plantilla está ubicada en Google Classroom. All right, so if you, so right now we're going to go ahead and work on our film critique or our TV show critique. If you already worked on them during your vacation, then you already know how to do this. And so it's going to be really simple. And if not, I'm here to explain it to you right now. Entonces, oh, and this is located in Google Classroom. So you can find this template in Google Classroom. Entonces, ustedes van a escribir el título del programa o la película que vas a criticar aquí. Vas a poner sinopsis por y tu nombre y apellido y el periodo allá. Ustedes pueden borrar esta parte aquí. Y si ustedes quieren cambiar a cualquier foto de esta página, el texto, los colores, cualquier cosa, está bien. Solamente tienes que incluir toda esa información. Okay, so what you're essentially going to do is you're going to change the title to be the title of your movie or your TV show. You're going to keep this, which says synopsis for, and you're going to write your first name and your last name, and then you're going to go ahead and write your period. All this text down at the bottom, which says look for the template by Senior Strelis that's located in Google Classroom, you're just going to go ahead and erase that. And if you want to change the photos or any images on this page or the colors or the text, all of those are fine to change as long as you have the same information. Okay. El programa que yo elegí era The Good Place. Entonces, en la segunda diapositiva de tu presentación, ustedes van a poner una imagen del programa o film que vas a criticar. Entonces, en inglés, so the show that I chose was The Good Place. On your second slide, you're going to go ahead and you're going to put a picture of the film or the program that you're going to critique. I chose The Good Place. Ok, en la próxima diapositiva, ustedes van a tener descripciones y fotos de los personajes principales. De nuevo, puedes cambiar los colores y el texto, pero la cosa más importante es que tienes la información sobre cada personaje y también una imagen que representa a cada personaje. Entonces, yo tengo Eleanor y yo escribí que Eleanor es cómica, egoísta y parece tonta, pero es inteligente de verdad. Yo tengo a Chidi. Chidi es inteligente, amable, pero muy nervioso. Tiene dificultades a hacer decisiones importantes. Ahora voy a explicar todo en inglés. So on the next slide, you're going to put descriptions and photos of all of your characters. Like with any other slide in this presentation, you can change the color, you can change the images, and you can change the text. So, for example, I have Tahani. There's an image of Tahani, and there's a description of Tahani. And it says, Tahani is beautiful and intelligent, but very selfish. She has difficulty thinking about others. Then for the next character, the final character of the four, I have Jason, and it says Jason is kind and funny, but very silly or very foolish. Okay, ahora vamos a adelantarnos. Now we're gonna advance. En esta diapositiva, ustedes van a poner un sinopsis de venta. On this side, you're going to put a synopsis that's meant to grab the attention of your audience. En esta sinopsis, ustedes no deben compartir cómo se termina la película. También no quieres compartir partes criticales para saber cómo todo se desarrolla. On this page, although you're giving a synopsis, you do not want to say how it ends. You also don't want to give away critical information that would ruin the film for somebody. No quieres arruinar la película para nadie. You do not want to mess up this film for anybody, or this TV show,
o este programa de televisión. Entonces, aquí es mi sinopsis. El programa The Good Place ocurre en el lugar bueno y conocido en muchos lugares y religiones, como el cielo o paraíso. Sin compartir demasiado para arruinar el drama, Eleanor está feliz de estar en el cielo, pero descubre algo muy espantoso después de llegar. En un lugar donde ella debe tener la oportunidad de descansar y disfrutar los frutos de sus labores en la tierra, ella se encuentra en su misma en peligro de un destino terrible. Con la ayuda de algunos amigos, ella decide solucionar este problema para evitar un futuro devastador. La parte que está aquí abajo, ustedes pueden borrar esa parte. Solamente es información para ustedes. Este es un resumen que no comparte cómo se termina el programa o película. Llama la atención de los actores para mirar. Ahora voy a explicar en inglés. So your synopsis de venta. This is just the title for this slide. You're going to go ahead and write it out with details. So, for example, my synopsis says, the program The Good Place occurs in The Good Place, that is known in many religions as heaven. Without sharing too much information that would ruin the plot, Eleanor is happy to be in heaven, but discovers something very spooky after she arrives. In a place that's supposed to be filled with nothing but opportunity and rest and enjoying the fruits of her labors on earth, she discovers there's something dangerous about her destination. With the help of friends, she decides to solve this problem in order to avoid a devastating future. Finalmente, estamos en la última diapositiva de nuestra presentación de la plantilla que está en Google Classroom. Finally, we're on the last slide of our presentation that is in Google Classroom. Es la crítica. It is the critique. Entonces, ustedes pueden elegir cuántas estrellas quieren dar. Yo tengo 4 aquí en vez de 5, porque no es perfecto en mi opinión. Paso a poner el número aquí, 5 de 5, y tú puedes borrar lo que dice, pone el número de estrellas. Y finalmente, vas a escribir tu crítica explicando la razón, recomiendes o no este programa. Ahora en inglés. You're going to choose how many stars you want to give this. So I gave this 4. You can change the number. And you can also write how many you give it below it down here. But go ahead and take off pon el número de estrellas because that's not necessary. And then you're finally going to erase all of this. And you're going to write your critique explaining the reason you recommend or do not recommend this film. The more details, the better. Y finalmente, ustedes pueden borrar todo esto aquí. Y puedes escribir tu crítica. Explicar la razón que recomiendas o no a este programa. Más detalles es mejor que menos. Y no quieres esta información porque no es necesario. Simplemente quiero ver su propio texto. Ok. Y después de terminar con las preguntas de comunidad, con tu presentación, la plantilla, y de jugar Duolingo, ustedes van a escribir en Perdec, aquí en este sitio, joinpayday.com, la cosa más importante aprendiste hoy en la clase. Y después de terminar con eso, has terminado con toda la lección. So, after finishing your presentation, the template that's in Google Classroom, and going ahead and doing Duolingo, you are going to write the most important thing that you've learned today in class. Este quiere decir, write the most important thing that you've learned today in class. And that will be the end of today's lesson. Y la próxima clase, vamos a empezar con lección 4. And next class, we're going to begin with lesson 4. Cuídense. Take care. Ciao.